general del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y hoy estamos de plácemes porque vamos a reconocer a una de las grandes, grandes, grandes abogadas de México. Me da mucho gusto que este reconocimiento que hace la Fundación Miguel Alemán, aquí está su presidente, el doctor Alejandro Carrillo, Carrillo Castro, que la Fundación Alemán haya elegido la sede del Instituto Nacional de Ciencias Penales para otorgar esta distinción a una de las grandes, repito, mujeres de la justicia y de la abogacía de México. Olga Islas no requiere presentación. Olga Islas es una mujer que ha estado en el litigio, en la investigación, en la función pública, y desde donde ha estado ha hecho aportaciones importantes. En la academia ha traducido con fórmulas y con algoritmos, muchas de las grandes ideas y conceptos del derecho penal. Como servidora pública, ha tenido posiciones relevantísimas tanto en la Procuraduría de la Ciudad de México como en la Procuraduría General de la República, siempre aconsejando y aconsejando bien a los titulares de esta Procuraduría. Es una mujer incansable y ahora se le da un premio uh, por su labor. A, la, a, a través de la equidad de género, en la cátedra de equidad de género, la vamos a poder escuchar. Y nos acompaña, además del citado Alejandro Carrillo Castro, presidente de la Fundación Miguel Alemán, el doctor Sergio García Ramírez, que tampoco requiere ninguna presentación, la propia doctora Olga Islas, y desde luego quien intervendrá adelante es la doctora María Luz Lima, maestra e investigadora de este instituto. Yo me siento muy contento de darles a todos ustedes la bienvenida. Pido a ustedes que recibamos a nuestros eh, miembros del presidio con un fuerte aplauso. Gracias. Doctor Carrillo Castro, yo le rogaría que le hiciera uso de la palabra para explicarnos en qué consiste esta cátedra, este premio y cuál es el sentido de este ejercicio académico de esta tarde. ¿A dónde usted prefiere? ¿Quiere aquí o quiere allá? Primero que nada, muy buenas tardes a todas y todos ustedes. Eh, yo en primer término quisiera en nombre de la Fundación Miguel Alemán, de la cual soy director general, el presidente es el licenciado Miguel Alemán Velasco, a nuestro muy querido y respetado amigo don Gerardo Labiaga, director de esta institución del INACIPE, por habernos eh, ofrecido generosamente el que este evento pueda realizarse una vez más aquí en el, en el INACIPE. Eh, la Fundación Miguel Alemán como Asociación Civil fue creada hace 36 años, al, después, un año después de la muerte del presidente alemán. Y desde entonces eh, se ha dedicado a promover actividades y reconocimientos de tipo cultural, académico, y cuenta con cinco programas actualmente, programas institucionales, en cada uno de los cuales una vez al año se otorga un premio y eh, se dedica una cátedra dentro de cada uno de estos programas. El programa de equidad de género, que es el más reciente ha establecido la fundación está dedicado como su nombre lo indica a pugnar por el avance en la sociedad mexicana del reconocimiento del papel tan importante que juega la mujer en la, en la vida pública de México y sobre todo el que debe de seguir jugando. Pero en la fundación alemán estamos convencidos desde hace más de siete años que se creó el programa, que esta es una tarea que no corresponde exclusivamente a las mujeres, sino que para realmente calar profundamente en la vida social, política y económica de nuestro país, tiene que ser una tarea en la que participemos activamente mujeres y hombres también. Por esta razón, es el único programa que tiene una presidencia. Dual, una copresidencia eh, ocupada por un hombre y una mujer. La mujer es la licenciada Irma Cue, que no pudo por razones de salud acompañarnos, eh, ministra jubilada de la Corte y nuestro querido y respetado amigo y maestro, eh, don Sergio García Ramírez. Eh, como le corresponde básicamente a los coordinadores de cada programa, explicar el sentido del de programa mismo y cómo fue que el comité técnico del programa, en donde nos acompañan distinguidas personalidades del mundo académico, político, social y económico de México, tomaron la determinación de que la quinta cátedra de equidad de género, eh, Miguel Alemán Valdés, eh, le fuera otorgada a la doctora Olga Islas de González Mariscal. Eh, creo que corresponde en estricto rigor al doctor Sergio García Ramírez en su calidad de coordinador del programa de equidad de género de la Fundación eh, tomar ya el micrófono a partir de este momento, pero yo solo quería reiterar nuestro reconocimiento al doctor Gerardo Laviaga por habernos eh, facilitado y ser tan amable de eh, ofrecer la anfitrionía para este evento que para nosotros es muy importante. Don Sergio, por favor. Muchas gracias al doctor Alejandro Carrillo Castro y muchas gracias, por supuesto, al maestro Arulaveaga por la hospitalidad que nos brinda. Ya se ha explicado aquí por el doctor Alejandro Carrillo cuál es la filosofía de la Fundación Alemán y cuáles son sus programas, brevemente él se ha referido a ellos, y dentro de ellos el de equidad de género. En el curso de las tareas de este programa de equidad de género y del comité respectivo, hemos buscado exaltar la posición, la función, la tarea de la mujer en la vida social en general. Eh, hemos tomado en cuenta para ello a mujeres muy diferentes en cuanto a su campo de acción, políticas, artistas, científicas, juristas, mujeres de letras, en fin, a mujeres que se dedican a muy distintas actividades y cuya vida y trabajo ha sido un ejemplo, no solamente para otras mujeres, sino para los varones también y las mujeres en su conjunto, como modelos de vida productiva, de vida útil dentro de una sociedad, nuestra sociedad. Esta es la filosofía que anima. El programa de equidad de género, y bajo esta filosofía es que se ha hecho el reconocimiento de notables eh, mujeres muy distinguidas, como es el caso ahora de Doña Olga Isla de González Mariscal. Anualmente, la Fundación Miguel Alemán otorga un premio, premio de equidad de género, y distingue a otra mujer con una cátedra, la Cátedra de Equidad de Género, que lleva el nombre, el nombre muy respetable, de Don Miguel Alemán Valdés quien es la figura central de una serie de proyectos y programas que en su hora culminaron en el otorgamiento del voto a la mujer y en la apertura de los caminos para que transitaran las mujeres hacia un mejor destino, participando intensamente en la vida política y social de nuestro país. Ahora corresponde a doña Olga Islas de González Mariscal es ostentar esta cátedra que ella va a dictar en unos momentos más. No requeriría presentación de mi parte, pero aunque no la requiera, la voy a hacer. La voy a hacer por respeto a ella, por respeto y aprecio a ella, a su obra y a su tarea, y porque es la obligación de quienes militamos en el programa de equidad de género exponer las razones, los motivos de que se haya distinguido a una persona con la cátedra de equidad de género. Ella posee... Es una luminosa mujer con una vida fecunda y ejemplar, que es el fundamento para la adjudicación de esta cátedra. Tiene una impecable, nutrida, muy rica trayectoria universitaria. Fue alumna distinguida, la conocí siéndolo ella, alumna distinguida con los más altos méritos en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asistía entonces al seminario de derecho penal que corría bajo la dirección de un eminente maestro de ambos, don Celestino Portepetit, de ambos y de una legión de juristas mexicanos, por supuesto, particularmente penalistas. Ella tuvo a su cargo la dirección de una revista que entonces publicó ese seminario Derecho Penal Contemporáneo. Andando el tiempo, se doctoró con los más altos honores, magna cum laude, y ha ejercido durante décadas, pese a su juventud, durante décadas la cátedra universitaria. La ha ejercido en la licenciatura, la ha ejercido en el posgrado y también, por cierto, en este Instituto Nacional de Ciencias Penales. Ella estuvo muy presente en el proceso de creación del instituto y en muchas de las tareas que este instituto asumió desde el primer momento. Así que es una figura para nosotros, además, muy querida, familiar y ella, para ella también este instituto es un espacio familiar. Ha sido subdirectora, en realidad directora de la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM, es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordina un programa estupendo que ha alentado la reflexión sobre temas penales a lo largo de las últimas décadas, ya dos décadas, cuatro lustros, las llamadas jornadas sobre justicia penal que tienen su escenario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y en el que han participado muchos profesores, alumnos, investigadores de este Instituto Nacional de Ciencias Penales. Hasta aquí su curso como universitaria, y claro que me estoy quedando corto, pero hay que sintetizar una vida tan larga y tan fecunda. Tiene una trayectoria eminente también en la Procuración de Justicia, <coughs> tanto en la Procuración de Justicia en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, como en la Procuraduría General de la República del Distrito Federal fue agente auxiliar del Procurador en una época muy interesante en que el entonces titular de la Procuraduría del Distrito y Territorios Federales, el jurista Fernando Román Lugo, incorporó a las filas de la Procuraduría como agentes del Ministerio Público a muchas jóvenes profesionales, a muchas jóvenes mujeres que hicieron un papel estupendo al frente de agencias del Ministerio Público y de otras unidades de servicio de la Procuraduría. Yo diría que fue una etapa de renovación de esa Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y allí estuvo presente doña Olga, quien posteriormente sería coordinadora, un cargo de alto rango, de agentes auxiliares del Procurador. Auxiliares, que quiere decir, no asistentes del Procurador, sino estudiosos de los temas más arduos, más complejos que tienen que ser sometidos a la decisión final del Procurador de Justicia del Distrito Federal relativos al no ejercicio de la acción penal, por ejemplo, al desistimiento y a otros extremos de la vida de, de la Procuración de Justicia. También se ha desempeñado, y con brillantes, en la Procuraduría General de la República. Fue directora técnico-jurídica de la Procuraduría de la República y luego directora general de procedimientos penales. <coughs> Sobra decir que procedimientos penales es la entraña de las Procuradurías, o el corazón de las Procuradurías, si me permite la expresión. Las Procuradurías no son solamente agencias de investigación de los delitos, pero sí son fundamentalmente instituciones destinadas a la investigación de los delitos y a la persecución de los responsables por la vía judicial. Esta fue la tarea que cumplió con gran esmero, gran calidad y probidad absoluta doña Olga Hilda de González Mariscal, en la Procuraduría General de la República, en la que también fue directora de delegaciones durante una etapa y posteriormente subprocuradora. Como subprocuradora se encargó, porque así lo pensó, así lo estimó pertinente el presidente de la República, se hizo cargo con una gran generosidad intelectual, personal y profesional del llamado caso Colosio, que estamos recordando. En estos días, ella encabezó en la etapa que le correspondió la investigación y el procesamiento de quien se eh, dijo responsable del caso Colosio. Y lo hizo con impecable eh, probidad, con esmero. Las conclusiones a las que llegó la subprocuraduría encargada de este caso, eh, es insólito que una subprocuraduría se aboque al estudio solamente de un caso, pero este era un caso extraordinario, excepcional. Yo lo calificaría de un magnicidio. En fin, fue un caso que conmovió a la opinión pública y requería un estudio muy escrupuloso, muy puntual. Aquí mismo, en torno a esta mesa, hemos escuchado las disertaciones del doctor Jesús pies que fue asistente en esa oportunidad, de la señora subprocuradora y de los distintos fiscales Miguel Montes, González Pérez, distintos fiscales que tuvieron a su cargo el caso Colosio. Bueno, ella cumplió esta tarea nada sencilla. Y tampoco amable, y lo hizo con una gran dedicación y con una gran responsabilidad. Por otra parte, salgo del terreno de las procuradurías la, en el que ella, al que ella sirvió con tanto, con tanto prestigio y paso a referirme a ella como una gran figura en la renovación penal con signo democrático. Siempre he estado atenta a los cambios que se imponen en materia penal como cambios provechosos, debieran serlo siempre, para la vida democrática del país, para la buena marcha de sus instituciones. Ha participado en varios comités que han tenido a su cargo la redacción de proyectos de código penal. En algunos casos estos proyectos culminaron como códigos penales, en otros no, pero quedan ahí como una cantera disponible para los estudiosos y los prácticos. Ya en 1963 participó en la elaboración del proyecto de código penal tipo para la República Mexicana, una idea que en aquel entonces campeaba y que ha sido matriz para otros desarrollos. También participó en la elaboración de proyectos del código penal para la Ciudad de México, hoy diríamos eso, pero fue para el Distrito Federal en su momento, para el Estado de Morelos y para el Estado de Tabasco. Quienes se asomen a estos documentos muy especialmente, por ejemplo, al proyecto para Tabasco, que fue Código Penal del Estado de Tabasco, advertirán la presencia, la huella, la mano de doña Olga Islas como gran renovadora de la legislación penal mexicana. Ha sido, es y seguirá siendo tratadista eminente de su especialidad, autora, coautora y coordinadora de diversas obras. La primera de ellas fue su tesis profesional. El delito de revelación de secretos. Y a todos nos asombró que esa magnífica tesis profesional, producto del talento y del esmero de una estudiante laureada, llevase el prólogo de Luis Jiménez de Azúa. Qué bueno que don Luis Jiménez de Azúa quiso acompañar a Olga Ida de González Mariscal en esta primera incursión en la doctrina penal de nuestro continente. Luego sería autora del análisis lógico de los delitos contra la vida. Su obra fundamental, me parece, el Análisis Lógico de los Delitos contra la Vida, en el cual ella ha aplicado el sistema lógico matemático para el estudio de la materia penal, que es una aportación metodológica que debemos a la doctora González Mariscal y hay que exaltarla. Es también autora de Derechos de las Víctimas y de los Ofendidos y de un análisis de los delitos en materia electoral. Como coautora, junto con otros juristas. Muy notables, algunos de ellos juristas de mucho tiempo, otros jóvenes juristas en su momento, ha sido, ha sido coautora de la lógica del tipo en el derecho penal, del sistema procesal penal en la Constitución, que es una obra que conviene volver a leer, volver, volver a leer porque pone de manifiesto que la idea procesal penal de Venustiano Carranza y del constituyente de Querétaro se aproximaba fuertemente al sistema acusatorio. Que para nosotros no es la novedad de los últimos años. Es un sistema que anidó en el proyecto de constitución política que presentó Venustiano Carranza al Congreso Constituyente. Y el análisis correspondiente a esta materia se le debe a Doña Olga y a Elpidio Ramírez, un colega de ello, en la, este libro, El Sistema Procesal Penal en la Constitución. Tiene también un manual de delitos contra la salud, un manual de delitos federales con motivo del tránsito terrestre, ha trabajado el tema del secuestro, pena de muerte, constitución y justicia para adolescentes, artículo 22 constitucional y las penas en el Estado de Derecho. Eh, quisiera concluir esta reseña acerca de ella con una reflexión y una expresión de gratitud por su presencia en nuestra Academia Mexicana de Ciencias Penales. La Academia Mexicana de Ciencias Penales es, como ustedes saben, eh, la progenitora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. A, las, a la Academia se debe la creación de este instituto y su florecimiento. Y durante mucho tiempo, esta Academia, fundada en 1940, han pasado los años, estuvo integrada solamente por varones. Varones muy ilustres, muy distinguidos, nuestros maestros o los maestros de nuestros maestros, pero finalmente solo varones, hasta que llegó Doña Olga, que fue la primera mujer en ocupar un sillón en la academia, y por cierto, la primera mujer en ser presidente, presidenta o presidente, como ella prefiera decirlo, de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Eso nos llena de orgullo y debo acotar que en la etapa de su presidencia. Fue una etapa muy venturosa para la vida de la academia, como lo es la etapa actual bajo la mano sabia y enérgica de otra mujer, Victoria Adato Green. Ahora, sobre el tema de la disertación, no quisiera ir muy lejos porque es tema de ella y no mío. Ella va a hablar sobre código penal, la elaboración de un código penal, y si alguien ha trabajado en este país intensa y constantemente en la elaboración de proyectos de código penales, si alguien es Olga Ida de González Mariscal. Como sabemos, somos una república federal eh, con un federalismo a la mexicana, como es natural. Para México, un federalismo a la mexicana. Y dentro de ese esquema federal tenemos una enorme dispersión legislativa, que se ha aliviado con los códigos eh, o las leyes de procedimientos penales, de ejecución de penas de medios alternativos, de justicia para eh, menores, infractores, iba a decir, o para adolescentes en conflicto con la ley penal. Pero no hemos contado todavía, pese a todos los esfuerzos encauzados en esa dirección por la Academia de Ciencias Penales y por muchos juristas y por los portadores de sentido común, no hemos alcanzado un Código Penal Nacional, que sería una piedra angular de la política criminal del Estado mexicano. Hay modelos para ese Código Penal, pero no lo tenemos todavía. Ojalá que pronto llegue y ojalá que sus autores, cuando se animen a esta empresa, vuelva la mirada una vez más a los proyectos que debemos a Doña Olga. Ella se va a referir también en algún momento, no sé con qué extensión, pero a alguna alusión hará al feminicidio, que es una figura de los últimos tiempos, es una figura muy discutida muy controvertida, la privación de la vida o la lesión grave o la afectación grave de los bienes y derechos de la integridad de una mujer por su condición de mujer. No como la de cualquier persona, sino de una mujer por su condición de mujer. Como sabemos, México es parte de los grandes tratados internacionales que tienen que ver con la preservación de los derechos y los bienes jurídicos de la mujer. Es estado parte de la CEDAW que pugna contra la discriminación que agravia a la mujer y de la Convención de Beremdo Pará, que pugna contra la violencia que se ensaña todavía sobre las mujeres en el continente americano y desde luego en México. Últimamente hemos acuñado normas que proclaman el derecho de la mujer a vivir una, li una vida libre de violencia. Ideal que, por cierto, no solamente debemos perseguir en favor de la mujer, sino... De todos los habitantes de la República. Pero en el caso de la mujer, esto ha sido algo muy subrayado. Al calor de estas ideas, de estas realidades, de las pretensiones y aspiraciones que han surgido con ese motivo, <coughs> han brotado algunas corrientes reivindicadoras de los derechos de la mujer, eh, feministas. El feminismo es un ejército eh, activo, muy diligente que ha logrado muchos progresos en la gran causa de los derechos de las mujeres. Pero, en fin, sobre esto yo tampoco quisiera discurrir, porque si hay algo que decir al respecto, ya lo dirá o oh no doña Olga a la hora de ocuparse del tema que se le ha asignado y que ella generosamente aceptó desarrollar. Doña Olga, es un honor acompañar a usted en esta mesa, es un honor eh, formar parte del Comité de Equidad de Género de la Fundación Miguel Alemán. Y es motivo de una enorme satisfacción secundar a Alejandro Carrillo Castro y a los integrantes de este comité en la decisión que tomaron para otorgarle la cátedra. Es un honor también acompañar a María Luz Lima Malvido en esta mesa. Ella tendrá a su cargo la última disertación de esta, de esta jornada. Mil gracias y muchas felicidades. Gracias. agradezco las palabras elogiosas de mi amigo que sé que son tan profundas como es nuestra amistad y antes de empezar a pronunciar esta cátedra deseo dar las gracias a varias personas pero primero deseo manifestar que me siento profundamente honrada el día de hoy por la distinción de que he sido objeto por parte de la Fundación Miguel Alemán para impartir la quinta cátedra de equidad de género Miguel Alemán Valdés, intitulada Necesidad de un Código Penal Nacional, Mención Especial al Feminicidio, Temas Centrales de un Sistema de Justicia Penal propio de un Estado democrático de derecho. Aprecio el interés de la Fundación Miguel Alemán por su permanente preocupación acerca de la equidad de género y le expreso al licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación, mi profundo respeto por la devoción con la que dirige la Fundación hace ya un poco más de 35 años, con el fin de apoyar la cultura y el desarrollo de nuestro país. Agradezco al doctor Alejandro Carrillo Castro, director de la Fundación, por la designación de la crátedra y por su presencia en este presidium, en representación de la Fundación. Aprecio también la presencia del de doctor García Ramírez en calidad de coordinador de, del programa de equidad de género. Lamentablemente, lo, y, y lo, así lo siento, no pudo estar con nosotros nuestra querida amiga Irma Cue. También agradezco la presencia de la licenciada Lucenena Cabrera Cuarón, secretaria ejecutiva. De, este pro, de programas de la Fundación. Y agradezco la presencia de Guadalupe Gómez Maganda, mi amiga de hace muchos años. Seguiré con los agradecimientos porque también reconozco al maestro Gerardo Laviaga por su hospitalidad siempre cordial en este recinto del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Que siento, como dice el doctor García Ramírez, como mi casa. Me da mucho gusto también estar acompañada en este presidio por mi querida alumna y compañera de academia y compañera de la vida, María de la Luz Lima Malvido. Y empezaré. Mi participación, como lo señala el programa de la cátedra, se dividirá en dos partes. En una trataré todo lo referente a lo que es la urgencia de un código penal nacional y después haré algunas reflexiones sobre una figura delictiva que me preocupa exageradamente porque no ha sido atendida con... con, con la fuerza que debe ser atendida a la mujer en estos casos en que la violencia llega hasta quitarle la vida. Bien, pues el primer punto será esta urgencia de tener un código penal nacional. La intención de unificar la legislación penal sustantiva en México no es nueva. Es una pretensión que viene de antaño y que ha merecido la reflexión de un grupo numeroso de juristas. Las primeras manifestaciones sobre este importante tema las suscribieron brillantes especialistas en la materia, fundadores de la Academia Mexicana de Ciencias Penales desde hace más de siete décadas. La razón de esta pretensión obedeció en ese entonces a la dispersión normativa derivada de la vigencia de 20 códigos penales, 29 códigos penales, perdón, 28 de las entidades federativas, más el del distrito y territorios federales en materia de fuero común y para toda la República en materia de fuero federal. Desde ese entonces... El ilustre académico don Raúl Carrancay Trujillo, principal impulsor de esta propuesta, manifestó, la multiplicidad de sistemas penales vigentes en el territorio de una misma nación crea problemas ingentes de todo orden. Por tal razón, agregó, que era urgente iniciar el proceso de elaboración de la legislación unitaria requerida por la necesidad cada vez más urgentemente sentida de dirigir enérgica y científicamente la política criminal para toda la República y de dar por fin vertebración segura a la lucha contra la delincuencia. En esta línea de ideas apuntó también que lo penal pertenece al orden público. Y esto no puede ser visto en un mismo país y en una misma sociedad, ese variado orden penal. Al correr el tiempo, la tesis unitaria se ha ido fortaleciendo. Se tiene muy claro que la pluralidad de ordenamientos penales, ahora 33, impide el desarrollo de una política criminal, científica, liberal y propia de un Estado democrático de derecho, que responda a las necesidades actuales de la realidad social de nuestro país. La falta de unidad legislativa penal fomenta la impunidad y auspicia el incremento de la delincuencia. Sobre este tema son muchas las páginas que se han escrito. Los penalistas han realizado estudios muy completos, han abordado las características del régimen federal y las consecuencias del mismo. Asimismo, han puntualizado sobre la adopción de un código penal único en países que como España, Alemania, Suiza, Brasil, entre otros, mantienen un régimen federal y, sin ir más lejos, en México, no obstante su régimen federal, tenemos un solo ordenamiento en materia laboral y uno en materia mercantil. En ideas del doctor Sergio García Ramírez, la dispersión de facultades legislativas en el ámbito penal no es inherente a la organización político-jurídica, que supone un régimen federal. Y agrega con toda de razón que no existe un modelo federal rígido como patrón universal al que deban acomodarse todas las concreciones nacionales. Ya que es obvio, dice, que cada federación puede y debe adoptar fórmulas propias sobre su estructura y su desarrollo histórico, según sus conveniencias y al amparo de sus propias circunstancias. Al desalojar este mito, reitera el doctor García Ramírez, se abre la vía para que la unidad penal prospere en el interior de una federación. Los especialistas también han apuntado su atención en los trabajos iniciados en Chile en 1963 encaminados a dar mayor uniformidad a la legislación penal en Latinoamérica a través de la elaboración de un código penal tipo. Asimismo, en los esfuerzos que la Unión Europea ha dedicado a la elaboración de un modelo que posibilite la armonización de los ordenamientos penales para todos los países que le integran. Además, han apuntado la forma jurídica de realizar la unificación y han dado respuestas precisas respecto de las objeciones que presentan los opositores de la unificación penal sobre específicos delitos como el aborto, el avigiato y otros. Si al caos legislativo agregamos otro problema de graves dimensiones, como es la delincuencia organizada y transnacional, que por la violencia excesiva con que se actúa ha devastado nuestro país y diría yo, nos ha ganado la guerra que se le declaró hace un 11 años. La unidad legislativa penal se hace más urgente cada día. Después de esta breve introducción, quiero pasar a precisar qué es un código penal. Un código penal. Lo he destacado en varias ocasiones, no es ni debe ser un tratado de derecho penal. Tal afirmación no significa que los textos que conforman el código penal, particularmente los que integran la parte general, deban estar exentos de conceptos teóricos. Contrariamente, la normatividad penal debe nutrirse de las teorías más avanzadas de la ciencia del derecho penal, sin la adopción de tendencias doctrinarias que excluyan y limiten y peor aún cancelen la interpretación. Un código penal debe ser un sistema normativo elaborado con un lenguaje claro y preciso, sin vaguedades ni ambigüedades para cumplir con el principio de certeza que evita interpretaciones equívocas y puede ser consultado de manera sencilla. Además, en su contexto normativo, debe ajustarse a la Constitución de la República y a la normatividad de los instrumentos internacionales adoptados legalmente por nuestro país. En su contexto fáctico, ha de reflejar la realidad social para hacer una respuesta a las necesidades de la propia sociedad en los términos que determine la política criminal. Por ello, el ejercicio del jus puniendi legislativo propio de un Estado democrático de derecho debe estar acorda, acotado por una serie de principios que garanticen el respeto irrestricto de los derechos humanos e impidan la arbitrariedad dichos principios pueden reducirse a cuatro legalidad racionalidad ponderación y legalidad de ellos derivan otros como los de acto de bien jurídico de culpabilidad de proporcionalidad etcétera por razones de técnica legislativa, los códigos penales en su mayoría se han estructurado en dos grandes apartados, libro primero o parte general y libro segundo o parte especial. El libro primero o parte general contiene los lineamientos teóricos de la aplicación general, es decir, los textos penales que en lo conducente complementarán todas y cada uno de los textos penales contenidos en el libro segundo y hasta en las denominadas leyes especiales. La parte especial aloja los textos legales descriptivos de las actividades e inactividades humanas que el legislador prohíbe bajo la amenaza de una sanción penal. Es un catálogo de tipos penales y punibilidades, cuya finalidad o función es la protección de bienes jurídicos que por su jerarquía se consideran indispensables para hacer viable la vida en sociedad y el desarrollo integral y democrático de la sociedad. La columna vertebral de este sistema normativo ha sido... Y debe serlo el bien jurídico, el cual, por otra parte, es el eje rector de la estructura de los tipos penales. La razón parece obvia: la ratio de las normas penales, tipos y punibilidades es el bien jurídico. Con esta línea de ideas coinciden múltiples autores, entre otros Maura, Jeshek, Roxin Bolaino Navarrete. Yeshek, por ejemplo, apunta que el bien jurídico constituye el punto de partida y la idea que preside la formulación del tipo. Roxin manifiesta que los bienes jurídicos son aquellos presupuestos indispensables para una pacífica convivencia estatal en la que se respeten los derechos fundamentales. Polaino Navarrete precisa que el bien jurídico es un presupuesto básico para la justificación del ordenamiento penal. En consecuencia, si el bien jurídico es el que justifica la creación de las normas penales, parece razonable que la estructura del libro segundo de los códigos penales sea un reflejo de los bienes jurídicos en su dual perspectiva, el origen o procedencia genética y el rango valorativo de estos en la propia estructura. El criterio del bien jurídico, en su doble vertiente de origen genético y rango valorativo, es por otra parte confirmado por los principios políticos y filosóficos que se encuentran implicados en todo estado de derecho. En un estado de derecho lo esencial es el respeto absoluto a los derechos humanos o más exactamente al ser humano como unidad biopsicosocial. Esta primacía aplicada a la normatividad penal conduce de manera ineludible a la conclusión de que el libro segundo del Código Penal, el primer lugar en la protección de bienes jurídicos corresponde precisamente a los bienes o intereses de las personas individualmente consideradas. Así los seres humanos esplenden en el primer nivel de la estructura. El segundo nivel se reserva a los bienes que de manera inmediata tienen su origen en el individuo, es decir, a los bienes jurídicos concernientes a la familia. En el tercer nivel han de situarse los bienes jurídicos que pertenecen a esa entidad colectiva que emerge de la in interactividad entre las familias, a saber, la sociedad. El cuarto nivel deberá dar cabida a los bienes jurídicos cuyo titular es el pueblo soberano. Finalmente, el quinto y último nivel para los bienes jurídicos relacionados con el Estado y con la humanidad. Con esta directriz metódica, resulta lógico dividir en cinco secciones la normatividad penal que conforma la parte especial de acuerdo con los niveles antes señalados. Los intentos de unificación del Código Penal han sido varios. Se han dado pasos adelante en cuanto a proscripción de la heterogeneidad penal y pasos que han correspondido unos al área académica, y otros al área gubernamental. En el área académica se han realizado foros, seminarios, jornadas, mesas de trabajo y congresos para reflexionar sobre el tema. Destaca entre ellos el Congreso Internacional, realizado en noviembre de 2004, organizado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, este nuestro instituto en coordinación con el Instituto Max Plan de Derecho Penal la fundación, y la Fundación Conrad Adenauer, además de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Congreso que tuvo como rubro hacia la unificación del derecho penal, logros y desafíos de la armonización y homolo hom homologación en México y en el mundo. En este Congreso... En representación del Instituto Más Plan, Ulrich Schieber, Hans Kohn, Pelbridge y Jan Michel Simón afirmaron con toda nitidez que el fundamento de todo derecho penal es la claridad e inequivocidad de sus reglas y la ausencia de contradicciones en el sistema de normas. Este fundamento es abandonado cuando diferentes normas dirigidas hacia un mismo destinatario prevén distintas consecuencias para el mismo comportamiento social. En ese Congreso yo presenté una ponencia sobre los lineamientos de un código penal. Por su parte, la Academia Mexicana de Ciencias Penales, de manera permanente, y pública en toda clase de eventos académicos ha abanderado este tema. En el ámbito gubernamental, desde 1963, la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, presidida por el doctor Fernando Román Lugo, organizó el Segundo Congreso de Procuradores de Justicia de la República. Y en él se dedicaron varias sesiones de trabajo al análisis de la dispersión normativa penal. En ese Congreso yo presenté un estudio sobre el tema y en él afirmé que la diversidad de normas aplicables a una misma materia nunca será propicia para el desarrollo de una política criminal que responda a las necesidades de una sociedad determinada. Una de las conclusiones del Congreso fue la de redactar un código penal tipo para toda la República, mismo que fue redactado por una comisión. Desafortunadamente, en eso concluyó el esfuerzo. En 2007, el 9 de marzo, el Ejecutivo Federal, mediante una iniciativa de decreto enviada a la Cámara de Senadores, Propuso, entre otras reformas a la Constitución, una adición al artículo 73 en su fracción vigésima primera, con el fin de facultar al Congreso para expedir leyes en materia penal, procesal penal y de ejecución de sentencias, aplicables en toda la República por las autoridades de la Federación, los Estados, y el Distrito Federal, así como determinar la competencia de cada una de ellas. En la exposición de motivos se dijo que en la iniciativa se recogían las propuestas presentadas por varios sectores sociales en el sentido de crear un solo ordenamiento en materia penal y procedimental penal, en razón de otorgar una mayor certeza a todos los habitantes del país y al mismo tiempo generar una coordinación de esfuerzos en la batalla contra la impunidad. Se resaltó asimismo que tales propuestas no invadían de ninguna forma la soberanía de los estados que componen la federación. En el año 2012 se reavivó la pretensión unificadora de la legislación penal. El primero de diciembre, el presidente de la República, en su primer discurso, manifestó que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma constitucional que permitiere contar con un solo código penal y otro de procedimientos penales únicos y de aplicación nacional, idea que se tomó en, en el pacto por México suscrito por todos los partidos políticos en 2013. Este pronunciamiento fue recibido con gran entusiasmo, no solo por los especialistas en la materia penal, sino por todos aquellos sectores sociales preocupados por la justicia penal y la seguridad pública. Por su parte, la Academia Mexicana de Ciencias Penales manifestó públicamente su satisfacción por esa importante decisión anhelada por tantos años. Ante este trascendente pronunciamiento, lo primero que procedía era reformar la fracción vigésimo primera del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para asignar las facultades concernientes al Congreso de la Unión. Para este efecto se presentaron tres iniciativas con proyecto de decreto, una el 14 de febrero de 2013 por el Grupo Parlamentario del PAN, otra el 9 de abril por el mismo grupo y una tercera el 14 de abril del mismo año, presentada por los senadores Areli Gómez González del PRI, Roberto Gil Suan del PAN y Manuel Camacho Solís del PRD. En todas ellas se manifestó resistencia en diversos aspectos hasta oposición a la unificación penal sustantiva. La primera de estas iniciativas solo aludió al Código Único de Procedimientos Penales y a los mecanismos alternativos de solución de controversias. Respecto del Código Penal precisó que quedan a salvo los derechos de que cada una de las legislaturas considere en esa materia. La segunda iniciativa fijó su posición afirmativa respecto de una legislación adjetiva penal única y de ejecución de sanciones aplicables en todo el territorio nacional y agregó que era pertinente que las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal continúen legislando en cuestiones sustantivas penales. La tercera propuso en primer lugar reformar la fracción vigésimo primera del artículo 73 constitucional y en su propuesta apuntó diversas razones para excluir de esta reforma el Código Penal Único. Entre otras razones aludió a la existencia de variadas necesidades sociales en cada entidad federativa y al mosaico plural de costumbres y tradiciones y resaltó que la incidencia delictiva es muy variable y que las 32 entidades federativas enfrentan de hecho y de derecho realidades divergentes. No se pensó que al legislador le corresponde recoger todas las figuras delictivas necesarias para responder a las necesidades. de todas las entidades federativas, aunque algunas de estas figuras solo se apliquen en unos estados de la República y en otros no, como ocurre con el avigiato, que siempre se pone de ejemplo, al igual que el aborto. Por otra parte, aceptó que la divergencia legislativa conlleva injusticias, mal funcionamiento de las instituciones, e incluso resoluciones contradictorias respecto del mismo problema. No obstante, descartó la expedición de un código penal único y propuso, y, y propuso expedir una ley penal general que establezca las bases a las que deba sujetarse la legislación penal, que espida la federación, las entidades federativas y el distrito federal dejándose a salvo la facultad de cada cual para establecer o excluir los tipos penales. Esta última propuesta se descartó en el dictamen final del Senado. Es pertinente anotar que antes de que se presentara la segunda iniciativa fechada el 9 de abril de 2013, a la cual ya me referí, se presentó una iniciativa por parte de la Diputación diputada Zuleima Huidobro González del Partido Movimiento Ciudadano, en la que proponía la expedición del Código Penal Único. Eso consta en la Gaceta Parlamentaria del 19 de mayo de 2013. Como es sabido, esta iniciativa no se debatió junto con las otras y el proceso legislativo siguió su curso. Después del de estudio, y debate correspondiente de las tres iniciativas. La Cámara de Senadores, al aprobar la reforma constitucional del artículo 73 en la fracción vigésima primera, inciso C, lamentablemente solo facultó al Congreso de la Unión para expedir la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos de controversias y de ejecución de penas que regirán en la República, en el orden federal y en el fuero común, y dejó fuera el Código Penal Único para toda la República. El 29 de abril de 2013, el Senado turnó la minuta a la Cámara de Diputados. Todavía en ese momento, la Academia Mexicana de Ciencias Penales intentó que se reconsiderara la reforma y se incluyera el Código Penal. En un desplegado publicado en el periódico Reforma, de fecha 20 de junio de 2013, manifestó, deploramos esta omisión e invitamos respetuosamente a los integrantes de ambas cámaras legislativas a reconsiderar la reforma aprobada por el Senado. Es indispensable que México cuente por fin con un solo código penal. Desafortunadamente, esta acción no tuvo éxito. El trabajo legislativo finalmente concluyó el 8 de octubre de 2013. En tal virtud, continúan vigentes los 33 códigos penales y, por ende, la dispersión normativa en materia penal sustantiva. Me referiré seguidamente y muy, este, muy rápido al ímpetu reformista que ha campeado en México. Este ímpetu reformista se ha reflejado en los diversos códigos penales de las entidades federativas, por lo cual la heterogeneidad es cada día mayor. En su articulado se advierten hasta contradicciones doctrinarias. Muchas reformas son meramente coyunturales, producto de una política criminal desorientada. Un ejemplo ilustrativo es el Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, y a él nos vamos a centrar. Es un ordenamiento en el que abundan los artículos bis. Ter, cuater, quintus y hasta sextus. Contiene además un gran número de artículos derogados que ocupan un espacio numérico. En la estructura de la parte especial, como en todos los códigos de los estados de la República, hay una ausencia total de método en la ordenación de los títulos, capítulos y tipos penales. La estructura no obedece a la jerarquización de los bienes jurídicos. Abonemos todas estas ideas con datos concretos. El Código Penal del Distrito Federal, en vigor a partir del 13 de noviembre de 2002, en 10 años de vigencia de 2002 a 2012, se, se publicaron 61 decretos de reforma que han generado la modificación de 126 artículos, más de la tercera parte de los 365 que integraban el ordenamiento en su inicio, de los cuales 19 corresponden a la parte general y 107 a la parte especial. Algunos de estos artículos han sido reformados más de tres veces y uno de ellos el 254, referente a la pandilla, asociación delictuosa y delincuencia organizada, ha sido modificado seis veces. Se han adicionado nuevos capítulos a diferentes títulos, desfasando la precisión del bien o bienes jurídicos que se pretenden proteger en cada título. Asimismo, se han agregado 37 artículos. En los seis años posteriores, de 2013 a 2018, las reformas han decrecido un poco. Se han emitido 10, 18 hasta, decretos hasta, hasta el año de, de, anterior, de, de 2017, y en 2018 se emitieron dos más para reformar tres artículos del Código Penal y adicionar un capítulo para introducir la remuneración ilícita. Como puede advertirse, las reformas recaídas sobre la parte general no son numerosas en 15 años o 16, que ya, ya es, vamos en 2018. Se han efectuado sobre esta parte 36 modificaciones, en tanto que en la parte especial los cambios entre adiciones, derogaciones, incorporaciones de artículos, tipos penales y modificación de denominaciones llegan en número a 169. Ante este panorama es necesario puntualizar algunas cuestiones. En principio, es importante subrayar el uso extremo que, sea, que ha sido objeto el derecho penal, de ser un derecho penal cercano al mínimo, se ha convertido en un derecho penal máximo. El legislador crea tipos penales, amplía los existentes y eleva irracionalmente las penas. Por lo que respecta a las penas, y específicamente respecto de la pena de prisión, de la cual se ha abusado de manera irracional, el problema es grave. Se advierte una notoria disparidad en las punidades en cuanto a mínimos y máximos en los distintos ordenamientos de los estados y en cuanto al acrecentamiento de los máximos, se ha llegado a extremos absurdos que rompen radicalmente con el principio de proporcionalidad consagrado en la Constitución. Así tenemos que solo en dos estados, Guanajuato y Michoacán, dicho máximo es de 40 años, en nueve es de 50 años, en cinco es de 60 años, en otros nueve es de 70, en Morelos es de 80 años, los que tienen más alto máximo son Oaxaca, con 105 y chiapas con 110. se imaginen ustedes 110 años de prisión para qué sirven Además de cinco de, 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 en, en, en cinco la prisión en cinco estados la prisión puede ser vitalicia. En relación a los mínimos la diversidad también es considerable en tres estados es de tres días en guanajuato es de dos meses en, en once estados es de tres meses en tres es de seis meses en veracruz no se indica el mínimo y en dos estados de la república aguascalientes y coahuila no se determinan en la parte general ni mínimos ni máximos de punibilidad vale resaltar que ni siquiera en el homicidio que tutela el bien jurídico de más alta jerarquía, hay uniformidad en las punibilidades. Así vemos que en Querétaro la punibilidad es de 7 a 15 años de prisión, en Coahuila es de 7 a 16, en, o, en, en ocho estados y la Ciudad de México es de 8 a 20. En Baja California es de 8 a 15. En tres estados es de 10 a 20, en el estado de México y Yucatán es de 10 a 15, en Guanajuato y Quintana Roo es de 10 a 25, en Hidalgo es de 10 a 30, mientras que en Jalisco es de 12 a 18 y en cuatro estados es de 12 a 20, en el Código Penal Federal es de 12 a 24, en dos estados más es de 12 a 25. En Puebla es de 13 a 20, en Michoacán y Morelos es de 15 a 30 y en otros dos estados es de 15 a 25 años. Aviértase que el máximo de punibilidad fluctúa entre 15 y 30 años de prisión. En el caso del feminicidio, la situación no es diferente. En seis estados es de 20 a 50. En Sinaloa es de 22 a 50. En cuatro estados más es de 25 a 50. En Yucatán es de 30 a 40. En Nayarit es de 30 a 50. En tres estados y la Ciudad de México es de 30 a 60. En Tlaxcala es de 30 a 70. En Colima es de 35 a 50. En Oaxaca de 50 a 60 en siete estados y el Código Penal Federal es de 40-60 y en cuatro es de 40-70. Por todas estas razones, considero en coincidencia con un número considerable de just penalistas y muy especialmente con los miembros de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, que no han claudicado en su propósito, afirmo y lo afirmo con mucho énfasis, debe elaborarse un código penal nacional. Ahora volveré con el feminicidio para subrayar algunas reflexiones. La preocupación por abatir los actos de violencia contra las mujeres y sobre todo la muerte causada por cuestiones de género data ya de muchos años. En 1945 se da un paso muy importante en la lucha contra la discriminación de la mujer. La Declaración de las Naciones Unidas sobre eliminación de la violencia contra la mujer Define por primera vez la violencia contra las mujeres como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. En México, el primer antecedente legislativo que se refiere a este trascendente problema de la violencia contra las mujeres es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, publicada en el Diario Oficial el 1 de julio de 2007. El objetivo principal de esta ley es establecer la coordinación entre la federación, las entidades federativas, el distrito federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar. Como, conforme a los principios de igualdad y no discriminación. Dicha ley, en su capítulo quinto, se refiere a la violencia feminicida y a la alerta de género contra las mujeres. Debi, define la violencia feminicida como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misógenas que pueden conllevar impunidad social y del Estado puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Consis conceptualiza la alerta de violencia de género como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, y establece el deber del Estado de rescatar el daño sufrido por la violencia feminicida conforme a los parámetros establecidos por el derecho internacional de derechos humanos. A pesar de que la violencia contra las mujeres llega al extremo de ocasionarles la muerte, ha sido y sigue siendo grave problema social. En el área penal, a pesar de esto, se empieza a legislar hasta el 2010, pero solo en Chihuahua y Guerrero. En 2011 se prevé en otros estados de la República y el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. El Código Federal lo regula hasta el 2012 con otro grupo de entidades federativas y en 2013 y 2014 quedan ya comprendidos todos los estados de la República. Ante la imposibilidad de hacer un análisis de todas y cada uno de los tres ordenamientos penales existentes en nuestro país, me voy a permitir tomar como ejemplo el Código Penal del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. En la exposición de motivos del feminicidio, el 9 de marzo de 2011, se destaca que el primer escollo que se ha presentado para dimensionar y conocer el problema es que las mujeres asesinadas son sistemáticamente invisibilizadas en las cifras de homicidios que recogen las instituciones de procuración de justicia en la región. De esa aseveración se colige la impunidad que hay al respecto por la irresponsabilidad de las autoridades en cuyas manos está la investigación y la procuración de justicia. En la misma exposición de motivos se anota que el tipo penal que se propone tiene la característica de que la conducta que se tipifica lesiona a un conjunto de bienes jurídicos que en su totalidad constituyen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, cuyo núcleo fundamental es la dignidad de las mujeres. Y efectivamente así es, se trata de una figura delictiva, pluriofensiva, sui generis, en la que se pretende tutelar. Además de la vida de las mujeres, otros bienes jurídicos que tienen que ver con la violencia de diferentes clases que ha soportado la mujer a lo largo de muchos años. Además, se puntualiza en la exposición de motivos que si bien el delito de feminicidio que se propone considera una serie de conductas que ya se encuentran tipificadas en el Código Penal, como el homicidio, la privación de la libertad, las lesiones, la violencia familiar, la violación, los cuales afectan bienes jurídicos fundamentales como la vida, la integridad física y psíquica, la libertad sexual y la inviolabilidad del cuerpo de las mujeres, entre otros, tales delitos no permiten evidenciar ni sancionar suficientemente el injusto acto que representa la comisión del feminicidio. Se pretende entonces resaltar con el nombre de feminicidio no solo la protección de la vida de las mujeres, sino se aprovecha inadecuadamente para tutelar un considerable número de bienes jurídicos que tienen que ver con la violencia de género. De ahí la ubicación en el título primero del libro segundo del Código Penal, que antes de la reforma se denominaba simplemente delitos contra la vida y la integridad corporal, porque solo se protegían esos dos bienes jurídicos, después de la de reforma se desfasó ese rubro y se cambió por el de delitos contra la vida, la integridad corporal la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia. Antes de dar esta ubicación se pretendió situarlo en el capítulo segundo del título décimo del Código Penal que regula los delitos contra la dignidad de las personas y agregar simplemente la referencia a la igualdad de género. Después de lo apuntado nos concentraremos en el fondo de la regulación penal. El análisis del feminicidio como figura delictiva autónoma, independiente de las calificativas, es complejo por todas las razones antes apuntadas, es decir, por proteger diversos bienes jurídicos en una sola figura delictiva. El artículo 148 bis del Código Penal prescribe que cometa el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Dichas razones de género se enuncian en cinco fracciones, en otros códigos son siete, en, en otros hay una calificativa más para agravar algún supuesto específico. Dichas razones de género se enuncian en cinco fracciones, repito, que comentaré muy brevemente para destacar los delitos que se involucran. En la fracción primera, además de la privación de la vida de la mujer, se prevé como razón de género que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Por tanto, puede involucrar, además del homicidio, los delitos de violación y, o abuso sexual, simple o calificado. La fracción segunda contempla la privación de la vida de la mujer y, como razón de género, que a la víctima se le hayan infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la privación de la vida. Debe aclararse que si tales lesiones o mutilaciones son previas a la privación de la vida de la mujer, configuran el delito de homicidio calificado con saña. Y por todas las circunstancias referentes a las razones de género, también puede tipificar la calificativa de odio. En el supuesto de que las lesiones o mutilaciones fueran posteriores a la muerte de la víctima, se configuraría, además del homicidio, el delito de profanación o falta de respeto a los cadáveres, respecto de los cuales la mujer ya no es víctima ni sujeto pasivo, porque la mujer, una vez privada de la vida, ya no puede ser titular de bien jurídico alguno. En la fracción tercera, además de la privación de la vida de la mujer, se consigna como razón de género que existan datos que establezcan que se han cometido amenazas, acoso, violencia o lesiones en contra de la víctima. Cabe aclarar que el acoso solo puede ser de carácter sexual y en este sentido, tanto el acoso como las amenazas ya están reguladas en el ordenamiento penal. En cuanto a la fracción cuarta, Además del homicidio, como razón de género, se contempla que el cuerpo de la víctima sea expuesto, depositado, arrojado a un lugar público. Dichas conductas, en virtud de que la mujer ya ha sido privada de la vida, solo pudieran verse tipificadas en el delito de respeto a los cadáveres, previsto en el artículo 208. Vale aclarar, que la mujer privada de la vida ya no es víctima ni sujeto de pasivo del delito. La fracción quinta establece que además del homicidio como razón de género que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento, la víctima solo puede ser incomunicada antes de ser privada de la vida incomunicación que puede tipificar otros delitos. Por otra parte, el último párrafo del artículo 148 bis se prevé una calificativa del feminicidio consistente en que si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza, parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, y se acredite cualquiera de los supuestos establecidos en las fracciones anteriores, se impondrán de 30 a 60 años de prisión. Por lo que concierne a este párrafo, se debe reiterar que erróneamente se establece una calificativa sobre un tipo penal ya calificado como es el feminicidio. Además, las hipótesis previstas en este párrafo. En términos generales ya se encuentran reguladas por el legislador en el delito de acoso sexual como una calificativa en el artículo 179, párrafo segundo. No cabe duda que el feminicidio es una conducta reprobable y de suma trascendencia, la cual debe atenderse íntegramente y de manera urgente. Lamentablemente, por los motivos que comentamos anteriormente, el tratamiento que el legislador le dio en el Código Penal no es el más idóneo ni afortunado. Con todo lo expuesto, no he pretendido únicamente subrayar el poco cuidado del legislador en la formulación de la figura delictiva del feminicidio, que como se ha señalado, ha sido la más mencionada promesa de hacer justicia a las mujeres y niñas. He pretendido también dejar constancia de mi preocupación personal de que la normatividad penal por sí sola no es el medio idónea para abatir este lacerante problema. Podrían sobrevenir otras muy diversas normas jurídicas y el trato discriminatorio y misógeno y la violencia contra las mujeres que lleva al extremo de privarlas de la vida y vejarlas, no será contenido y mucho menos erradicado. La normatividad femenal no ha sido un freno para las conductas feminicidas que día a día van creciendo junto con la violencia de todas clases ejercida contra las mujeres, lo cual se puede comprobar con datos muy precisos proporcionados por instituciones públicas. El, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha informado que el incremento del feminicidio es palpable. De 422 casos ocurridos en 2015, pasó a 861 en el 2018, siendo las cinco entidades federativas con mayor incidencia el Estado de México con 110 casos, Veracruz con 92, Nuevo León con 79, Chihuahua con 54 y Sinaloa con 49. Como es evidente, Hace falta una auténtica política de Estado, una política criminal incluyente de un sistema de prevención no penal, ya que el problema es cultural, de conciencia cívica y en general de voluntad política. También es indispensable la profesionalización de quienes tienen la responsabilidad de investigar y procurar justicia. Muchas gracias. Muy bien, pues después de, de esta maravillosa cátedra que de verdad deja una huella imborrable el día de hoy de la maestra Olga, pues voy a ocupar diez minutos de mi tiempo, poquito, para poder hacer algunos comentarios. Agradezco la oportunidad de estar en este lucido y trascendente homenaje a una mujer que he admirado muchísimo durante casi toda mi vida. La conozco hace 40 años. Y de verdad, este, hay muchas cosas que nos unen. Agradezco la presencia de don Alejandro Carrillo y de nuestro brillante doctor don Sergio García Ramírez, a los investigadores, a los asistentes. Y déjenme comentarles, la doctora, como bien se dijo, es una doctora honoris causa de esta casa, ha trabajado muchísimo en el INACIPE, a la cual se le admira y si ustedes hubieran sido compañeros de ella, pues hubiera estado muy mal porque ella ganó la medalla en el bachillerato. La medalla en la licenciatura, la medalla de la mejor tesis, magna cum laude. Entonces, pues nunca tuvo competencia. Se le admira como mujer, como profesionista, como jurista, como compañera en la academia, como jefa, como oradora, como madre y, lo más importante, como amiga. La maestra, ella, mi maestra en tres materias en el doctorado, puedo decirles que fue mi mejor maestra de la división de estudios superiores. Es un punto de referencia para todas las juristas mujeres mexicanas y además para nosotras, las que nos dedicamos a las ciencias penales, sin dudable, indudablemente es una, una gran guía. Cada vez que se le da un tema, lo vieron el día de hoy, hace razonamientos detenidos, metódicos, con una gran precisión que habla de su profesionalismo. Les va a sorprender porque de repente dijeron que la doctora Olga se estaba inscribiendo al curso de lógica matemática en el Centro de Cálculo Eléctrico de Luna. Y todo el mundo dijo, ¿qué pasó? Estaba en la búsqueda de esa metodología de la que ya habló don Sergio. Y la encontró y escribió en un librito pequeñito que se llamaba La, la teoría del tipo que yo tenía. Pero como el doctor Rodríguez Manzaner y yo hacemos una cena en la casa cada vez que salen los alumnos. De, la, de su materia, los invitamos y, ¿qué creen?, desapareció el libro de la doctora. Ahí se acabó y se lo llevaron. Ese libro nos sirvió, a quienes dábamos clase, para poder impartir, yo cuando daba Derecho Penal Parte Especial, como miembro, como este, catedrática de oposición en la Facultad de Derecho, me sirvió muchísimo, porque esa metodología lógico-matemática te da una precisión en el análisis del tipo que precisamente hoy nos estaba diciendo la doctora en, en su disertación. Pues bien, ella como presidenta de la Academia de Ciencias Penales, yo cuando entré a la Academia en 84, bueno, le escuchaba y sentía maravilloso verla ahí sentada, ¿verdad?, junto con la maestra Adato de Ibarra, y me impresionaba muchísimo, y cuando ella se hizo presidenta, me invitó de tesorera, lo cual estuve muy contenta de colaborar con ella. Como penalista, como ya lo vieron en los códigos, no hay es una de las expertas nacionales, internacionales, ha defendido este tema como, como conferencista, escritora, panelista, experta, servidora pública, en medio de, de muchas discusiones y siempre con un gran respeto a sus opiniones. Como ella bien lo dijo en 63, hace 56 años, cuando ella dirigió el Segundo Congreso de Procuradores, ella puso el tema de esa necesidad de que se hiciera un código penal. Y procesal tipo desde hace 56 años. Y aquí estamos y seguimos luchando porque eso se logre. Después ella hiciera un libro con Don Sergio y con Olga, muy bonito, que es un modelo, un modelo de código penal y de código procesal que muchos no lo tomaron en cuenta. Igual que el guiso hicieron los presidentes de tribunales cuando con pena vieron que no se tomó en cuenta su esfuerzo cuando hicieron el código de procedimientos penales. En derechos humanos, doña Olga ha luchado muchísimo en ese tema y tuvimos la oportunidad de estar juntas en el Consejo de Derechos Humanos, en la Comisión de Derechos Humanos como consejeras y de ver a sus aportaciones eran muy importantes. Pero algo que tiene la doctora que yo le admiro es conciliadora, que en este país eso hace falta, porque hay muchos que tienen la, la idea de persecutores y quieren hacer más penas y todo tiene esa visión y ella es conciliadora y eso es algo algo fundamental. Por algo, don Sergio, con el, con el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en 2006 propuso un libro homenaje a la doctora. Ella trató de, 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 de decir que no lo quería, pero no obstante, que, do, que, doña, de, que precisamente la, nuestra doctora Olga quería disuadir a todos de la idea, se logró y fueron tres tomos maravillosos que don Sergio en el prólogo y e introducción dice que fue una obra académica colectiva de mucho valor para la ciencia jurídica los tres tomos con una gran profundidad y originalidad déjeme comentarles que la maestra olga es de una gran generosidad porque en una ocasión ella fue invitada a un gran evento político y me habló y me dijo maría de la luz a este evento vas a ir tú y cómo era la campaña del presidente salinas de gortari y pues yo me subí a la campaña, ya, ya anduve en la campaña por el espacio que me abrió mi maestra. Y luego de ahí, a un grupo de mujeres, donde el presidente entonces nos dijo que nos fuéramos cada una a una secretaría de Estado a trabajar. Y yo me fui a la Procuraduría del Distrito para poder empezar el programa de delitos sexuales. Y mi carrera como servidora pública y el impulso que yo tuve en mi vida me lo dio mi maestra. Y ese es, una, es un agradecimiento enorme, porque hay muchos profesores que ellos quieren ocupar todos los espacios y jamás le abren el camino a los jóvenes. Ella me abrió el camino, ay, lo cual le agradecí muchísimo. Y bueno, hablando ahora de, de su disertación sobre feminicidio, indudablemente desde que Diana Rossell en 76, en aquel tribunal para mujeres que armaron, habló del tema y todos se sorprendieron, porque Simón de Beauvoir iba a ir, a, iba a, ir a, este, a iniciarlo, pero se enfermó y mandó un escrito importante donde hablaban de la política del asesinato a las mujeres. Esas palabras fueron trascendiendo en la época de los 90 en México y así tuvimos a expertas como Marcela Lagarde, o este, la, la, Julia Moraz que hizo una base de datos de feminicidios, Ana Mesuti en España y en fin escribieron sobre el tema muchas personas. Pero como bien decía la maestra Olga, tenemos estándares internacionales, muchos muy bien hechos como la, la la Convención de Discriminación y la de Violencia contra las Mujeres, que nos abre un camino para visibilizar ese fenómeno universal, devastador en cifras, indudablemente, pero desgraciadamente con graves inconsistencias jurídicas a legislar. Los enfoques son de todos naturaleza, tenemos neurociencias, que ha estudiado el feminicidio, la victimología, el derecho penal, la psicología, la psiquiatría, pero... Muy importantes son las cifras del 2011 de homicidios de Naciones Unidas y también las de la Organización Mundial de la Salud de 2013, en donde marcaron que las mujeres corren más riesgo de ser muertas o heridas en su casa y no en la calle. Y entonces de ahí viene la grave preocupación de empezar ya a hacer algo. Documentos importantes tenemos muchísimos, pero viene del CEDAW una, una, una observación convencional en donde pide que se tipifique el feminicidio como tal. Así que la, incluso la sentencia de campo algodonero no mencionó la palabra feminicidio, pero el CEDAW ya pidió la tipificación. Así, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace un documento muy lindo, el acceso la, a la justicia de las mujeres en el 2007. Me decían las, las colegas del INEGI la dificultad tan grande de medirlo. Porque como cada uno pone agravantes, modos operantes diferentes y todo, pues no vamos a lograr lo que se quiere. El alto comisionado de Naciones Unidas publicó con ONU Mujeres un precioso protocolo de feminicidio para llevar a cabo lo que decía doña Olga. Lo importante es la investigación del crimen que se vaya llevando adelante, de, de cuántas, de cómo se va llevando para posteriormente castigarlo. Pero igual coincido con ella de que la estrategia legislativa no va a ser la mejor para terminar y bajar la incidencia delictiva. Tenemos ya el Observatorio de Feminicidio con 49 organizaciones que da seguimiento en los estados que pasa. Tenemos las alarmas de feminicidio y las cosas van peor. Tenemos un, sí. un acuerdo del Consejo de, del Sistema Nacional de Seguridad Pública que ordena, igual que sugiere y ordena la sentencia de Campo Algodonero, ya tener protocolos especializados en estos investigación de los homicidios de mujeres y de, y de feminicidio. Pero miren, las discusiones, como bien decía la doctora, está. Muchos pensaban si esto debería de ser un agravante en homicidio. Otros la conveniencia de que fuera un tipo neutro. Otros el cuidado de que esto no se convirtiera en un derecho penal de autor, porque si en algunas legislaciones solo el hombre la comete, sí. pues estamos ya llegando a violaciones delicadas. También los bienes jurídicos, son muchos bienes jurídicos protegidos, esa pluralidad de bienes puede confundir. También si se da en la vida privada o en la vida pública, porque en algunas legislaciones solo es en la privada y en otras latinoamericanas solo en la pública. En otras es un delito de odio y de, se habla de misoginia. En otro han hecho, en algunas eh, legislaciones, un gran capítulo de delitos de género. Este, en, en los códigos y en otros me impresioné porque han estudiado los delitos de lesa humanidad para traspolar algunas de las, de las eh, categorías típicas de los delitos de lesa humanidad para legislar el, el feminicidio. ¿Qué ventajas tendría o tiene el, el tipificarlo? Visibilizarlos, menos impunidad quizás, prevención, que se puedan hacer unidades especializadas para reducir este delito, pero los riesgos siguen presentes. Hay que evitar que se hable de la víctima y mujer como sinónimos. Las mujeres siempre no somos víctimas, sino si esto se confunde en el plano simbólico, se refuerza el rol y reduce más aún el imaginario social del empoderamiento que se quiere tener a las mujeres. Así que se pueden neutralizar los efectos del feminicidio si no se trabaja bien y si no se logra tipificar por tantas categorías que se le ponen, a veces no se logra tipificar. Las penas en muchos son las mismas, entonces el homicidio agravado es el misma pena del, del feminicidio, entonces dicen de qué, qué razón tiene haberlo legislado. También esas imprecisiones y las indeterminaciones pueden vulnerar el principio de legalidad y de tipicidad, y la indeterminación normativa no solo conlleva un riesgo, de lleva también el riesgo de la impugnación constitucional. Así que hay que ver herramientas, no solamente los tipos penales. Yo estoy analizando, estoy viendo lo que es el análisis interseccional, que ya lo utilizó la Corte Interamericana, en el que se pueden considerar las diferentes formas de discriminación racial que pueden recaer en una sola persona, racial de género, de sexualidad, que es rural, que es menor, para ver otras múltiples y complejos factores de exclusión y que se analice todo y se visibilicen los impactos diferenciados que dan esas violencias. Ese análisis interseccional va a ser muy importante para visibilizar la estructura global de dominación y finalmente metodológicamente tenemos un camino importante. Y quiero terminar con, con algunos acontecimientos que me, me impresionan y que, y que me parecen importantes. El 24 de noviembre de 2006, el Estado mexicano, a través del secretario de gobernación Carlos Abascal, le pidió perdón a las madres de las muertas de Juárez. Fue un evento muy bonito. Eso es lo que tenemos que hacer, visibilizarlo. Le pidió perdón y dijo el secretario con el que trabajé en algún momento, que con mucha dolor y molestia decía que lo primero que tenía que hacer el Estado es garantizar la seguridad que no estaba dando. Que les pedía perdón y que esos asesinatos de 1993 a la fecha que se habían dado, 400 asesinatos perpetrados, era una deuda que se tenía con las víctimas. Igualmente, hace unos días, Doña Olga Sánchez Cordero dijo: en México, cada 160 minutos hay un feminicidio. Y en su último reporte, tiene 3.880 niñas y mujeres que han sido víctimas de violencia. Y tiene 333 solicitudes de alarmas de género en nuestro país. Quiere decir que esta es una catástrofe humanitaria. Pero bueno, Quiero decirles que qué bueno que el día de hoy estemos visibilizando a una mujer como Doña Olga, porque necesitamos ejemplos, necesitamos guías para que muchas de las cosas que queremos lograr y que ella ya logró en su vida, con mucha esperanza y con mucha ilusión, podamos reconocerlas, tomarlas de base, para que ese país pueda construirse en base al talento de mujeres brillantes como Doña Olga. Bien, pues para culminar este extraordinario evento, eh, le voy a pedir a don Sergio García Ramírez, que en su calidad de coordinador del programa de equidad de género de la Fundación Miguel Alemán y en ausencia de doña Irma Jue, le voy a pedir a doña Guadalupe Gómez Maganda, secretaria técnica de el programa, que nos haga favor de entregar la medalla y el diploma correspondientes a doña Olga por esta estupenda cátedra en donde queda demostrado palmariamente que por mucho que se haya hecho en torno de este esfuerzo todavía queda muchísimo por hacer y necesitamos a muchas personas como doña Olga trabajando en este sentido. dándole nuevamente las gracias al maestro Gerardo Laveaga por su hospitalidad. Nos es muy grato dar por terminado esta quinta cátedra de equidad de género de la fundación Miguel Alemán. Muy buenas tardes y muchas gracias a todas y todos ustedes por su presencia. Eh, don Alejandro. De